las lluvias que se registraron en las últimas horas han dejado a su paso daños considerables en zonas como la comunidad Las Palmas y Nuevo Israel en San Salvador. En esta zona, varias casas resultaron anegadas debido a la crecida del río El Arenal, pero no son los únicos que han sido atendidos. Que 76 personas fueron evacuadas, 35 de ellas que viven en la comunidad Las Palmas, 41 de la comunidad Nueva Israel, que están refugiadas aquí en la Chapupo Rodríguez, 10 viviendas afectadas, 4 calles que tuvieron anegaciones por la cantidad de agua que tuvimos, 2 deslizamientos de tierra, uno en el kilómetro 6.5 y otro en la carretera de Los Planes. Por ahora, estas familias permanecen aquí en este albergue ubicado en la Chapupo Rodríguez, en esta capital, y ellos reciben toda la atención del personal de la Alcaldía Municipal de San Salvador. Aquí reciben atención integral. Tenemos a estas familias, entre ellos adultos mayores, tenemos también 3 bebés que son recién nacidos, ¿verdad? Tenemos un bebé de 3 meses que han sido atendidos con implementos, ¿verdad? De pampers, leche y todas las, pues, todos los implementos que son necesarios para ellos. Aparte de eso, pues, hemos adecuado el albergue, ¿verdad? Con todas las condiciones necesarias para que todas las personas estén cómodamente. Los afectados dicen que lo mejor es garantizar sus vidas y que lo material puede volver a hacerse. El problema es nosotros que el muro no hay donde nosotros vivimos, entonces nomás llueve, el río cuando crece siempre se viene para donde nosotros el agua. ¿Prefieren estar aquí en el albergue? Nosotros preferimos estar aquí hasta que, mi modo, hasta que pase todo esto, porque ahorita no tenemos para dónde irnos nosotros. Es mejor por completo, ¿no? Pero sí que hace falta estar uno en su casa porque acuérdese que no es igual, ¿verdad? Pero aquí los atienden y también... Pero por su seguridad es mejor estar. No, hombre, sí, pero uno, o sea, como dice, ayer dijeron en la televisión, déjenlo material, dijeron. Ellos esperan que la situación se normalice para poder volver a sus hogares lo más pronto posible. William Aguilar, Telenoticias 21.